vamos a comenzar el servicio. We are going to begin the service. Y vamos a pedir al hermano Ramírez, gracias a Dios por verlo en esta mañana, a él, la hermana Fanny. We are going to ask Brother Ramirez, we're so happy to see him, and Sister Fanny. Vamos a pedir que él abra el servicio en oración. We'll ask him to open the service in prayer. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos pones delante. Tú conoces mi corazón. Amén. Y me siento grandemente bendecido. Amén. Por el solo hecho de poder estar aquí con mis hermanos, compartir tu palabra y exaltar tu nombre sobre todo nombre. Amén. Gracias, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, el único nombre dado a los hombres debajo de los cielos en el cual podamos tener comunicación contigo. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. 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 Vamos a pedir a la hermana Maraisa Masó, quien nos va a dirigir en la parte devocional. We'll ask Sister Maraisa to come forward. She is going to lead us in the devotional part of the service. Buenos días, mis hermanos y mis hermanas. Good morning, my brothers and sisters. Muy contenta en esta mañana de ver a tantos rostros de mis hermanos que no he visto en un poco de tiempo. I'm so happy to be able to see so many of the faces of my brothers and sisters that I haven't seen in some time. Vamos a ponernos de pie. We'll ask you all to stand. Vamos a cantar el corito, Gracias Dios por la salvación. We'll begin with singing, Thank you Lord for salvation. Si hay una cosa que no me canso de darle gracias. If there's something that we should give thanks for, that I never tire of giving, or I'm sorry, that I never tire of giving thanks for, es por la salvación. It is for salvation. Amen. Amen. Vamos a pedirle a la hermana Ricardita Ayala, que tiene un testimonio para nosotros en esta mañana. We'll ask Sister Ricardita to begin. She has a testimony for us this morning, or for the Lord. Good morning, Saints. It's so nice to be back here and to be able to see so many of your beautiful faces this morning. Estoy agradecida de estar aquí en esta mañana y ver las caras y los rostros de muchos de ustedes. This morning, I just, like the song was saying, and Sister Marisa was saying, it's not something that you can ever get tired of, thanking God for your salvation, and I thank Him for that. I thank Him for victory. Como decía la hermana Marisa, darle gracias a Dios por la salvación es algo que uno nunca se cansa. Le doy gracias a Dios por victoria. I thank Him because it's just, you know, He reveals so much, and He shows you so much, and
I feel as if I'm not worthy of that. Le doy gracias a Dios porque Él me enseña cosas, me revela cosas, y pienso que no soy digna de que Él haga eso por mí. And this morning, I want to thank Him specifically for the two witnesses, for the truth and for the Holy Spirit. Amen. Le doy gracias a Dios en esta mañana, muy en especial por los dos testigos que son la palabra y el Espíritu. Because you cannot have one without the other. Porque no puedes tener a uno y no tener el otro. But work together, and that is van juntos. That is how you see the truth. Y así es como podemos ver en realidad la verdad. Because it's not my truth, it's not their truth. No es mi verdad, no es su verdad, sino la verdad de Dios. And the only way you can see it is because of the Holy Spirit and the Word together. And y la única forma que uno lo puede ver es a través del Espíritu Santo que nos enseña. And I just want to praise God and give Him all the glory and all the honor. Lo alabo y le doy gracias a Dios, le doy toda la honra en esta mañana. Gracias a Dios porque yo estaba aquí siendo bendecida por su testimonio. And I thank God because I'm here being blessed by your testimony. Porque veo la profundidad que nuestros jóvenes están yendo. And it because what it shows is the depth that the young people have been able to reach. Los que quieren crecer. Those that want to grow pueden crecer en el Señor. Can grow in the Lord. Pero toma uno que dé de su parte. But it takes some each one doing their part. Y espero que en este año y medio que ha pasado, and I hope that in all this year and a half that has passed, no lo hemos tomado como unas vacaciones espirituales. We haven't taken this as a spiritual vacation, sino un tiempo para profundizar y tener más intimidad con nuestro Señor. But as a time to deepen or go to deeper depths in the Lord. Y gracias a Dios que podemos hacer eso porque Él es nuestra roca. And we thank God that we can do that because He is our rock. Número 113. Hymn number 113. Cristo la roca. Christ or Jesus is our rock. And in English it's I've anchored in Jesus. I'm anchored in Jesus. Thank you. Same rock. It's the same rock. En las olas inmensas de travesino mar que asalta de mi alma la pobre embarcación de rodillas a Cristo clamé y el huracán desecho fue al instante la voz de Dios
Dios. Gloria, gloria, gloria. Glory be to God. Él es mi roca. He is my rock. Cuando vienen las tormentas, when the storms come, cuando vienen las olas, when the waves come, Él es mi roca. He is my rock. Yo estoy anclada en Él. And I am anchored in Him. Y no hay nada ni nadie que me pueda quitar de ahí. And there is nothing and no one that can take me Amén. From there. Gracias, Señor, por tenerte a ti. Gracias, Thank you, Señor. Lord, for having you. Brother Ramirez is saying that, and the testimony, the true witness of that truth, what the sister said, or Sister Marisa said, is what God has done for us from then, when we first got saved, to now. Como decía él, mira atrás. And as he said, look back. Desde que usted se convirtió. From the time that you got saved or you got converted. Hasta ahora. To now. ¿Cuánto Dios lo ha ayudado a usted? How much has God helped you? ¿Cuánto ha hecho Dios por usted? How much has God done for you? ¿Y ahora usted va a dudar si lo va a hacer? And now you're doubting what he can do? Como decía el hermano, no sabemos si nos queda así. And as the brother said, we don't know if all that we have left is this much. O así. Or this much. Y vamos a dejar todo eso allá por esto. And we're going to forget all that was back there for just oh, this. No, mi hermano. Yo oh, he caminado no, my demasiado. Brother. Oh, no. Demasiado. It's too much. Eso es lo que dijo el hermano. Yo lo he usado muchísimo en mi vida. What the brother said, I have used many times in my life. Cuando vienen esos momentos que nunca hemos atravesado. When those times come that I've never been through or we've algo never been through. Algo que el diablo sacó un truco nuevo. As if the devil has a new trick. Yo me pongo a pensar y digo, si Él me ha ayudado a través de todos estos años. I begin to think, if the Lord has helped me through all of those ¿cómo years. ¿Cómo Él no me va a ayudar en esto también? How can He not help me in this as well? ¿Cómo lo va a hacer? Es el Creador, el Dios, el Todopoderoso. How can it be that the Creator, the one that does all, the all-powerful. Amén. And He has been faithful in the much. Amen. How can He not be faithful Amen. In the little? That's the best guarantee. Amen. La mejor garantía. And that's why we're here. Amen. And that is why we are here. Amen. Amen. That is why we are here, so thankful because of what He has done. We owe it all to Him. Tenemos un testimonio esta mañana por la hermana Abigail Paz. We have a testimony from Sister Abigail Paz. Un apellido muy lindo. A very beautiful, Paz. Or peace is what, in English, a very beautiful last name. Good morning, all saints. I'm so happy to be here today, and I'm happy to see everyone's faces. Buenos días, hermanos. Estoy tan contenta de estar aquí en esta mañana. I just wanted to thank God for my salvation and for sanctification. Quería darle gracias a Dios por la salvación, la santificación, mi familia y por estar aquí. Yeah. I was thinking a lot about like how used to and how used to I am sometimes to like being here. When I think about coming every Sunday back then, you know, when I would come every Sunday, Wednesdays and stuff. Yo estaba pensando cuánto nosotros nos acostumbramos antes de esta pandemia a venir los domingos, los miércoles. Yeah, and being here today, I don't know, I was just filled with all this happiness coming in here. As soon as I saw everyone, I was like, oh, I want to hug everyone. Pero después que no hemos estado aquí y regresamos, me llenó de tanta alegría y tanto gozo ver a mis hermanos y mis hermanas. Yeah, especially yesterday, we went with some of the saints to go sing to the elderly people in this home. Especialmente ayer fuimos algunos de nosotros a ir a cantarle a un asilo de ancianos.
And we haven't been there in a while. And when some of them saw us, they were so happy. They're like, we're so glad that you guys are back. Y no habíamos ido ahí desde hace mucho tiempo. Y cuando fuimos, los ancianos estaban tan contentos y nos decían, ay, cuánto te extrañamos. Yeah, and you could see like how much they were enjoying. And I was just thinking like, man, I take this for granted sometimes. Y viendo sus rostros tan contentos, decía, ¿cuántas veces nosotros tomamos en vano esto que tenemos de balde? I take for granted like being able to be here and sit here and praise God with all of you, like, and I'm guilty of that, and I don't want to take this for granted. Poder sentarnos aquí y alabar juntos, yo soy culpable de eso y no quiero ser, yo quiero estar agradecida por lo que tengo. Yeah, so I just want to thank God for this family, this church, and for the truth. Le doy gracias a Dios por esta familia de Dios, por la iglesia y por la verdad. Amén. Gracias a Dios. Amen. Thank God. Gracias a Dios que nuestros jóvenes también entienden lo que es la diferencia entre tener un tiempo de disfruto allá afuera. Diversión. I thank God that the young people, we are able to see that the young people are able to distinguish between a time of fun, y lo que es el gozo que da el Señor, and the joy that is given by the Lord, que permanece a través de todo, that it lasts through everything that we can go through. Vamos a pedir a nuestro hermano Alex Brooks. We'll ask Brother Alex Brooks, que tiene un himno para el Señor en esta mañana. He has a song for the Lord this morning. Such an honor to be here this morning and just to still be here worshiping God. Amen. It's great to see all of your faces here today, all the young people. Es un honor de estar aquí esta mañana y ver los rostros de la juventud. Yeah. I know I don't speak much, but I have this song in my heart for a long time to do because. And it's called I Surrender All. Y aunque no hablo mucho, tengo esa canción en mi corazón y se llama Rendiendo Él. Yo me rindo. Just coming from the life that I came from and giving up what I've had to give up, this song really has an impact for me. Mirando mi vida y todo que yo yo tuve de dejar, esa canción tiene mucho significado para mí. Giving up my mind, my body, my soul, my path, my goals, my everything. Me rindo mi camino, mi vida, mi cuerpo, mi mente, mi todo. And sometimes times get hard. Sometimes I'm tempted to do things. Sometimes my mind wants to go, but God always pulls me back in. Y a veces las cosas se ponen duro, pero y mi mente quiere vagar, pero Dios está manteniéndome. So it's an honor to say that I surrender. I surrender all. Entonces es un honor de cantar. Yo me rindo. Oh, a Cristo, yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. Y yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego.
As we're standing, this hymn is not a hymn of invitation. Solamente porque lo cantamos aquí como un himno de invitación. Pero debe ser nuestro canto diario. But it should be our song daily. Te lo rindo todo hoy. I give you all today. Cada día te lo rindo hoy otra vez.
Yes. Every day that I would give all. Quiero ser sola tuya. I want to be only yours. Y si vivimos así, and if we live that way, no nos vamos a rendir. We're not going to give porque up. Ya lo rendimos todo a él. Because we've given everything already, surrendered everything to him. Gracias a Dios por ese himno. We thank God for that hymn. Oremos por nuestro hermano Pastor David González mientras que él nos trae la palabra en esta mañana. Let us pray for our brother pastor, Brother David González, as he brings us the word. Que Dios los use. That God will use him. Gracias a Dios por las palabras de ese himno. We thank God for the words of that song. Y cuando digo las palabras de ese himno, and I say the lyrics or the words of that song, me refiero al mensaje. I am referring to the message that it contains. Que está en ese himno. Es más que simplemente palabras. It's more than just words. Debe ser nuestro íntimo deseo. It should be our most intimate desire. Y lo que hace poderoso las letras de ese himno. And what makes those lyrics more powerful es que dice yo lo rindo todo. Says I surrender all. Y esa es la clave. And that is the key. Todo. All. No 99.9. Not 99.9%. Pero 100%. But 100%. Si no es todo, if it's not all, entonces no es un verdadero rendimiento. It is not a true surrendering. Porque Dios lo quiere todo. Because God wants it all. Porque Él lo dio todo. Because He, that's right, He gave it all. Dios no retuvo nada. God didn't hold back anything. Él thank lo you, dio God. Todo. He gave it all. Pablo lo dice en Romanos 8. Paul says that in Romans 8. Él no escatimó. He did not spare. Así que, ¿qué podemos esperar de nosotros? So, what can we expect of ourselves? Así que gracias a Dios por las palabras de ese himno. We thank God for the words of that song. Y hermano Brooks. Brother Brooks. Yo espero que esa sea la meta de la vida tuya. I trust that continues to be the goal in your life. Eso es lo que va a hacer poderoso el himno. That is what's going to make that hymn even more powerful. Amén. Gracias a Dios por estar nuevamente reunidos en este culto. We thank the Lord for being gathered once again in this service. Y simplemente recordemos aquellas peticiones de enfermos que ya han sido mencionados. We want to just simply remember the request of the sick that we've already mentioned in the past. No es necesario repetir esas peticiones en este momento. We don't need to repeat them all at this time. Un recordatorio. A reminder. Las clases de Zoom. The Zoom classes. Sunday school classes. Las clases de la escuela dominical que se están haciendo por medio de Zoom. Usted sabe cuál es su responsabilidad. You know what your responsibility is. Y debe estar presente so y make participando. Sure you're there and participating. Es para el bien de su alma. It is for the good of your soul. Y usted no debe tomar eso en balde. And you should not take that for granted. Porque los maestros hacen el esfuerzo en preparar las clases. Because the teachers take their time in making and put an effort to prepare those classes. Y es para el bienestar de nuestras almas. And it is for the well-being, the good of your soul. Si usted tiene niños que son jovencitos, if you have children, adolescentes, if you have children, little children, if you have adolescents or teenagers, if you have young adults, es su responsabilidad. It is your responsibility. Estar seguro que ellos están asistiendo to ensure a esas clases. They are in all those classes. Amen. Amén. Usted no quiere después en un futuro decir ¿por qué no hice esto? You don't want to ask yourself later in the future why didn't I do this or why didn't I do that. Y por último, and lastly, recuerde que estamos siendo filmados en vivo. Please remember that we are being filmed live at all times. Así que up there, there's a camera. Esto no es candid camera. So no, this is not candid camera. Que se está siendo filmado al escondido. That is hidden. We want you to know it's there. Queremos que usted sepa. It's right nos up there at the viendo. Top. They're watching you. Así que, especialmente, me están apuntando aquí. Oh, sí, and there's hay one over aquí, there. Hay cámara aquí. Where?
Brother Wilmer. Hi, Brother Wilmer. Y vendrá otra cámara en el futuro. And then there's another camera coming. Así que gracias a Dios por aquellos que están trabajando con toda esta tecnología. We're grateful for all the saints and the people that are working with this new technology. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana. As we are standing, let us open our Bibles this morning. Ya que están de pies. Vamos al libro de I'm going to preach in English this morning. Voy a predicar en inglés en esta mañana. So let's open our Bibles to the book of Galatians. Vamos a ir al libro de Gálatas. Thank you, Sister Valerie. Gracias a la hermana Valerie. Cada vez que el pastor dice que va a predicar en inglés, se oye la voz de la hermana Valerie. Yes, amen. That encourages me. Eso so me alienta, hermana, así que sígalo diciéndolo. Keep it up, sister. Keep ya it up. Ya volvió a decir, yes, amen. Yeah, you sound like her. I know. I have a down pat. Twins. So we're let's open our Bibles to the book of Galatians chapter 6. Queremos ir a Gálatas capítulo 6. Three verses that we're going to read this morning. Gálatas 6. Queremos leer tres versículos en esta mañana. I think it's very familiar. Creo que son escrituras bien conocidas. We're going to begin with verse 7. And vamos a comenzar con el versículo 7 and end with verse 9. Y terminar con el 9. Galatians 6, verses 7 through 9. Gálatas 6, versículo 6 al 9. No, 7 through 9. Versículo 7 al 9. All right. Be not deceived. No God os, is not mocked. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. For whatsoever a man soweth. Pues todo lo que el hombre sembrare. Now, you women that like all this women lib and always want to say, well, why does it have to always be said man, man? You can't back up now. Entonces, ustedes mujeres que son muy feministas, que le gustan este movimiento feminista, que siempre dice, refieren al hombre en el sentido del hombre en vez de a la mujer, bueno, ahora en esto tampoco pueden echar para atrás porque también las incluye ustedes. Because this man means every human being. Porque este hombre indica o implica cada ser humano. Mankind. Es el la humanidad. So it includes men, women, children. Incluye hombres, mujeres, niños, adults, adultos, young people, jóvenes, old, ancianos, everybody, todo el mundo. All right. So it says, for whatever a man soweth, that shall he also reap. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. And verse 9 is where the burden of the message really is, believe it or not. Y es en el versículo 9 donde está el peso del mensaje. Because many times when this is preached, you know, a lot of emphasis is done on what you sow and what you reap. Porque muchas veces cuando leemos el primer versículo que acabamos de leer, pensamos que el mensaje va a ser acerca de lo que uno siembra y eso uno lo recoge. And despite of what I say in the beginning in the message, y a pesar de lo que yo diga al principio del mensaje, my intention is to encourage you. Mi intención es alentarlo. So verse 9 says, let us not be weary in well doing. El 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien. For in due season we shall reap if we faint not. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Let us pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you. Padre celestial, te damos gracias. For the word of God. Por la palabra de Dios. It is the living, powerful word. Es la palabra vive y eficaz. And as we heard in the testimony this morning, y como escuchamos en esta mañana el testimonio, it is one of the two witnesses. Es uno de los dos testigos. It's a faithful witness. Es un testigo fiel. And we thank you for it. Te damos gracias por eso. Now we pray that you would help us. Te pedimos que tú nos ayudes. As we preach the word of God. Me ayudes a mí al predicar la palabra de Dios. And that you would help the translator. Y que tú ayudes a la traductora. All this we ask in the name of Jesus. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amen. Amen. You may be seated. Se pueden sentar. Gracias, hermana Raquelita, por el agua fresca y fría, que no había agua, lo aprecio mucho. Yes, those that are no había. Diligent. She went to get it. Huh? No había y ella fue a buscarlo. Oh, thank you so much, sister. Our the title of the message this morning. El título del mensaje en esta mañana. Don't give up. No se rinda. That's right. Where's the choir to sing? I'm not giving up. Yep. Well, we can sing it right now real quick if you want. Just podemos cantarlo rápidamente. Let's do it. This is a service. Es un servicio. Listen, don't give up now. No se rinda ahora. You know, Brother Ramirez was... He didn't know what I was going to preach. Hermano Ramírez no sabía lo que yo iba a predicar. But the Holy Spirit knows everything. Pero el Espíritu Santo sabe todas las cosas. And you know, he said. Y él dijo. We don't know how close we are. No sabemos cuán poquito nos queda. But right now is not the time to quit. Pero ahora no es el tiempo de rendirse. So I want to tell you this morning. Así que yo quiero decirles en esta mañana. Don't give up. No se rinda. Amén. Sister Kayla, go ahead. Okay, I have half the choir here. There we go. I'm not giving up. Giving up. I'm not turning around. By the grace of God, I'll wear a shining crown. Someday, well, I'll keep holding on to that nail-scarred hand. I'm not giving up. No, I'll keep. I'm not giving up. No, I'll keep. I'm not giving up. No, I'll keep going on. No me rendiré. Yo no volveré. Por su gracia yo corona me pondré. Si lo haré y yo me agarraré a esa mano fiel. No me rendiré, no yo, no me rendiré, no yo, no me rendiré, no yo persistiré. Gloria a Dios, amén. Amen. Praise God. What a way to start a message. Qué buena forma de comenzar un mensaje. Amen. I'm encouraged. Estoy alentado. I'm hopeful. Estoy lleno de esperanza. That's what this message is. Y es eso lo que es este mensaje. Es acerca de eso. Que hay esperanza. Stay hopeful. Manténgase con esperanza. Our God is a hopeful God. Nuestro Dios es un Dios de esperanza. He promises. Él nos promete. And he keeps his promise. Y él siempre cumple sus promesas. Amén. Gloria a Dios. I don't know what your need is this morning. En esta mañana yo no conozco su necesidad. I have an idea. Tengo una idea. With some, con algunos. Some of you are still struggling. Y algunos todavía están luchando. I can see it in your face. Lo veo en el rostro. You still have a problem. Todavía tienen problemas. And I hope this message helps you. Y luchando y batallando, pero yo espero que este mensaje lo ayude. Let me give you some counsel this morning. Le voy a dar un poco de consejo en esta mañana. If you have to come to the altar 5, 6, 7 times. Si usted tiene que venir al altar 5, 6, 7 veces. Don't hold back. Hágalo, no se detenga. Amen. Humble right. Yourself. Humíllese. And come get the help you need. Y busque lo que la ayuda que usted necesite. Raise your hand. O alce su mano. And I'm not saying literally. Yo no digo literalmente. Acknowledge you have a need. Pero es simbólicamente reconociendo que usted tiene una necesidad. Don't live in denial. No viva en negación. That's terrible. Yes. That's the first point of the message this morning. Y ese es el primer punto del mensaje en esta mañana. Deception. El engaño. Deception. El engaño. You can live years deceived. Usted puede vivir por años y estar engañado.
Sitting in the pew. Estar en estos bancos. Living in a Christian home. Viviendo en un hogar cristiano. Raised in a Christian home. Criado en un hogar cristiano. And live, yet live deceived. Pero aún estar engañado. That's a sad situation. Y esa es una situación muy triste. Everyone that is saved today. Todos los que son salvos hoy. Every single one of us. Cada uno de nosotros. That now are redeemed in the blood of Jesus. Que ahora hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. There was a time in our life. Hubo un tiempo en nuestras vidas. That we were deceived. Donde estábamos engañados. Amén. Deceived by others. Engañados por otros. Deceived by Satan. Engañados por el diablo. Deceived by your own self. Engañado por nosotros mismos. There's a lot of deceiving influences out there. Hay muchas influencias engañadoras allá afuera. And the devil's behind every single one of them. Y el diablo está detrás de cada una de ellas. He wants to confuse you. Él quiere confundirlo a usted. When there's no need to be confused. Cuando no hay necesidad de estar confundido. It's clear. Es claro. We're going to see it this morning. Lo vamos a ver en esta mañana. It's not. Listen. Escúcheme, it's not rocket science. No es ciencia de en inglés se usa la palabra esa, ciencia sí. De cohete, pero no es como ciencia del cerebro, de entender una cosa muy o la física, yeah. Algo muy complicado. No es complicado. Here's another one that's very familiar. It's not brain surgery. No es hacer cirugía en el cerebro. It's real simple. Es muy simple. So the reason why you are deceived this morning, if you're deceived, así que la razón por qué en esta mañana si usted está engañado, is because you have been listening to the wrong person. Es porque usted le está dando oído a la persona incorrecta. And it doesn't necessarily need to be a literal person. Y no necesariamente eso implica que sea una persona literal, un ser humano. But it's that voice. Pero es voces o la voz. Or voices. Voz o voces. That are very convincing. Que son muy convencedoras. But there's deception behind it. Pero detrás de esa voz hay engaño. And we can go all the way back to Genesis. Y podemos ir hasta atrás, hasta donde Génesis. Where Eve was deceived. Donde Eva fue engañada. By the serpent. Por la serpiente. It wasn't the serpent. No fue la serpiente. It was the devil using the fue serpent. Fue el diablo usando a la serpiente. And she beguiled Eve. Y esa serpiente engañó a Eva. Because he smooth talked her. Porque él habló, él le dio, como decimos los cubanos, mucha labia. Sí. Let me tell you, women, listen to me. Listen. Escúchenme, mujeres, por favor, escúchenme. Young ladies. Especialmente ustedes jóvenes. And in the age that we're living in today. Y en los tiempos que estamos viviendo ahora. Even the old ladies. Aún las más mayorcitas. Yeah, those that have all that white hair and wrinkles. Todas esas que tienen arrugas y están llenas blancas en cana. Listen to me. Escúchenme. There's a lot of smooth talkers hay out there. Hay muchos mueleros. Allá afuera. There you go. I tell you, that's a good word in Spanish, man. Mueleros. Dice en español le gusta esa frase porque no hay una así en inglés. A lot of players out there. Hay muchos mujeriegos allá afuera. They know how to talk to you. Y mueleros que saben cómo hablar o decir las cosas. And whisper into your ear. Y susurrarte al oído. Exactly what you've been wanting to hear. Y decirle exactamente lo que usted necesitaba oír. And before you know it. Y antes que uno lo sepa. He's got you hook, line, and sinker. Ya lo tiene agarrado y enganchado. And ruined your life. Y ya le echó a perder la vida. But the word of God tells us. Pero la palabra de Dios nos dice. It warns us. Nos advierte. Don't be deceived. No sea engañado. Because the possibility exists. Porque existe la posibilidad. That you and I. De que usted y yo. Can be deceived. Podemos llegar a ser engañados. Regardless of how much you know. No importa cuánto es lo que usted conozca y sepa. How many messages you've heard. Cuántos mensajes usted haya escuchado. If you let down your guard. Si usted baja la guardia. You can be deceived. Usted puede ser engañado. Then there's the worst deception of all.
Y hay después hay un engaño que es el peor de todos. Because God can deliver from all these other deceptions. Porque Dios nos puede librar de otro, estos otros tipos de engaños del cual ya hemos hablado. But God can turn you over to a deceiving spirit. Right, pero Dios mismo puede entregarlo usted a un espíritu que lo engañe. God help you then. Que Dios lo libre entonces. Because who can deliver you porque then? Porque ¿quién lo va a liberar usted de eso? You keep fooling around. Usted sigue jugando. Some of you, if you keep fooling around. Algunos de ustedes si siguen jugando. God will turn you over to a deceiving spirit. Dios lo puede entregar a un espíritu engañador. And you think you are fine. Y usted va a creer que está bien. That you are well in your soul. Que usted está bien en su alma. And you are headed straight to hell. Y lo que está es derechito y en dirección derechito para el infierno. I don't want that for anyone. Yo no quiero eso para nadie. So take heed of God's word. Así que por favor, hágale caso a la palabra de Dios. Don't play around with God. No juegue con Dios. Don't tempt God. No tienta a Dios. Get serious with God. Póngase sobrio, serio con las cosas del Señor. Surrender it all. Ríndalo todo. Quit fooling around. Pare de estar jugando. Give it all to God. Déselo todo a Dios. Quit trying to be in the world and in church at the same time. Para de estar tratando de estar en el mundo y en la iglesia a la misma vez. It doesn't work. Así no funciona. You're going to have to choose this morning. En un momento usted va a tener que escoger en esta mañana. Some of you need to choose this morning. En esta mañana algunos tienen que escoger esta mañana. Some of you that are here. Algunos que están aquí. And some of you that are listening this morning. Y algunos morning, que nos estén o algunos que nos estén mirando o escuchando esta mañana. You're going to have to choose. Usted va a tener que escoger. And I'm telling you like the prophet Samuel said to the people of Israel in Mount Carmel. Le voy a decir como el profeta Samuel le dijo al pueblo de Israel en el Monte Carmel. How long will you be between two decisions? ¿Cuánto tiempo vas a estar titubeando entre dos decisiones? How long will you be wavering? I believe is how it says in English. I'm así not se sure. Dice en español titubeando, ¿no? O entre dos. Díganlo alto lo que me vayan a ayudar porque no oigo. Okay. Ajá. That's how we have to preach. Así es como tenemos que predicar. We have to put some of you against the wall. Algunos hay que ponerlos contra la pared. Either you are here with us. O está aquí con nosotros. Or you're out in the world. O está en el mundo. But you can't be both. Pero no puede estar en ambos. You can't be here. No puede estar aquí. And your heart. Y su corazón. And your mind. Y su mente. Is out there. Está allá afuera. Amén, amén. Yes. So what do I have to do as bueno, a pastor? ¿Cómo tengo, qué es lo que tengo que yo que hacer como pastor? And it's not popular for some. Y para algunos de ustedes no va a ser popular. You, I'd rather you be out there. Yo prefiero que usted esté afuera. Than to be in here. Que esté aquí. And your heart is not in it. Pero su corazón no está aquí. Eso es verdad. Say, pastor, don't say that. They'll leave. Ay, pastor, no diga eso porque se nos van. Open your eyes. Abra sus ojos. They're already gone. Ya se fueron. He's already gone. Él ya se fue. She's already ella gone. Ella ya se fue. Am I talking to someone this morning? ¿Estoy hablando a alguien esta mañana? They're already gone. Ya se fueron. You can't be between two. No puede estar entre ambos. Now I will say this. Ahora sí les voy a decir esto. God cannot be played with. Con Dios no se puede jugar. You're not playing with the church. Usted no está jugando con la iglesia. You're not playing with the pastor. Usted no está jugando con el pastor. You're not playing with the ministry. Usted no está jugando con el ministerio. You're playing with God. Usted está jugando con Listen, Dios. Listen, you're not even playing with fire. Es más, no está ni jugando con fuego. You're playing with the all-consuming fire. Está jugando con el fuego todo consumidor. God must be revered. Dios debe ser reverenciado. Or reverenced. Dios tiene que ser reverenciado. Too many forget who we are dealing with. Demasiado se olvidan con quién estamos tratando. I'm not talking about the world now. No estoy hablando del mundo. We know the world. Sabemos cómo el mundo piensa acerca that, de Dios. That the world doesn't even believe in God. El mundo ni cree en Dios.
They don't have fear or respect no of God. No tienen respeto ni temor a Dios. That's why it's in the condition that it's in. Por eso es que está en las condiciones en que está. But I'm talking about us. Pero yo estoy hablando de nosotros as Christians, como cristianos. We need to have reverence for God. Tenemos que tener reverencia hacia Dios. Amén. I repeat, we're not playing with a man. Lo repito, no estamos jugando con el hombre. We're dealing with the Almighty God, the Creator. Estamos tratando con el Dios Todopoderoso, el Creador. Of the universe. Del universo. Everything that exists. Todo lo que existe. Exists. Existe. Because of Him. Por Él. Amén. Gracias, Señor. He can destroy your soul. Él puede destruir su alma. Jesus said in Matthew 10:28. Mateo 10:28. We're not going to look it up. I'm no just going to reference ahí. To it. Solamente estoy haciendo referencia a él. This is Jesus speaking. Este es Jesús hablando He aquí. Said, "Fear not those that can kill the body." Y él dice, "No temáis aquel que pueden herir o dañar o matar el cuerpo." He says, "You know who you should fear?" Él dice, "¿Sabe quiénes debemos temer?" He who can A quien debemos temer es aquel que sí puede matar el cuerpo and cast the soul into hell. Y también echar el alma en el infierno. So quit worrying so much about so and so. Así que no se preocupe tanto por tal y tal. That includes family. Eso incluye familiares, friends, amistades, acquaintances, conocidos. Don't let your children threaten you. No permita que sus hijos lo amenacen. Amen. Holding you hostage. Que lo aguante como si fuera esa palabra en español. Déjame encontrar. ¿Ah? No. Ah, el rehén ese. No deje que su hijo lo trate usted como un rehén, que usted sea rehén de sus hijos. Rehén es como una persona secuestrada que lo aguantan a ver si le dan algo, ¿no? Here is that son or daughter. Aquí está este hijo o esta hija. 5, 6, maybe even 7 years old. Puede ser que tenga 5, 6, aún 7 años. Some even as young as 3. A veces hasta llegan a la edad chiquitica de 3. And they are holding you hostage. Y lo tienen a usted como rehén. They're the boss. Ellos son el jefe. Ellos son los que mandan. They matter more than God. I can't hear you. They matter more than God. Ellos tienen más significado para usted que Dios. They have a greater influence. Ellos tienen mayor influencia sobre usted que Dios. God help us. Que Dios nos ayude. We're dealing with God. Estamos tratando con Dios. You're dealing with God. Usted está tratando con Dios. Amén. I hope it's sinking in this morning. Yo espero que esté entrando en su cabeza, que se está metiendo ahí bien. Don't be ignorant. No sea ignorante. Whatsoever a man sows, that shall he surely reap. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. That's the law of God. Esa es la ley de Dios. It cannot be broken. No puede ser quebrantada. It cannot be amended. No puede ser ajustada o cambiada, revisada, ¿no? See, we're living in a day where pastors are rewriting the Bible. Estamos viviendo en tiempos donde los pastores van y, para decirlo de otra forma, pero es reescribir la Biblia, o sea, escribirlo a lo que ellos piensan. They're modernizing the Están Word modernizando of God. La forma que Dios They're modernizing the word of God. Están modernizando la palabra de Dios. The way they preach. La forma en que ellos predican. They've gotten away from the scriptures. Se han desviado de las escrituras. We need to stick to the word of God. Tenemos que mantenernos dentro de la palabra de Dios. Because your soul. Porque su alma. Is in the balance. Está en peligro, está en la balanza. We're dealing with eternity. Estamos tratando con la eternidad. Where you will spend eternity. ¿Dónde usted va a pasar la eternidad? I guarantee you Yo le garantizo right now, ahora mismo. When we get to eternity. Que cuando lleguemos a esa eternidad, el día ese final de juicio. When we step from this world into eternity. Cuando pasemos de este mundo a la eternidad. None of this here.
will matter. Nada de esto aquí le va a importar. Amén. What is so important to you right now? Lo que es tan importante y significativo para usted ahora. What keeps you up at night? Aquello que de noche lo tiene usted despierto. What makes you cry? Lo que lo hace llorar a usted. In that instant. En ese instante. It will not matter. No le va a importar. Gracias, Señor. And that's the problem. Y ese es el problema. Of being deceived. De estar engañado. We lose focus. Perdemos el enfoque. Of eternity. De lo que es la eternidad. This is not our home. Este no es nuestro hogar. This here is not. Gracias, Señor. What identifies us. Esto no es, amén, lo que nos identifica. I am striving towards eternity. Mi meta, yo quiero, lo que yo quiero llegar es a la eternidad. Hacia ahí me estoy proyectando. My goals. Mi meta. Are not down here. Mis metas no son de aquí. Now that doesn't mean we don't have human goals. Ahora eso no significa que no vamos a tener ninguna meta terrenal. But nothing supersedes. Ajá, pero nada sobrepasa. O supera. O supera, perdón. The eternal goal. Las metas eternas. Like we sung a few minutes ago. Como acabamos de cantar hace unos minutos. I'm not giving up. No me rendiré. I am not quitting. No voy a parar, no me voy a rendir, no Why? Voy a dejar. Why? ¿Por qué? Because I have a crown. Porque yo tengo una corona. Amén. Paul said it. Pablo lo dijo. My crown awaits me. Me espera una corona. And then he turned around and said. Y después él viró y se y dijo. Not just me. No solo yo. But you, everyone. Pero ustedes, cada uno de ustedes. That have run this race well. Que hemos corrido bien esta carrera. Listen, run this race. Escúcheme, estamos todos en esta carrera. Run this race. Corra esta carrera. Run it well. Córrala bien. Amén, amén. Gloria a Dios. Even when you feel like quitting. Aun cuando usted se siente que se quiera rendir. Especially when you feel like quitting. Es más, especialmente o aún más todavía cuando usted se siente que se quiere rendir. That's when you put more into it. Yes. Amen. Es cuando más usted pone todo su empeño. Listen, we get it wrong. Es que no, a veces no lo calculamos bien o no lo pensamos bien o lo tenemos mal. The devil tries to deceive us. El diablo quiere tratar de engañarnos. And says, well, when it's good, that's when we're happy and we're doing, you know, what we should be doing. Y nos como que nos convence que cuando todo está bien y todo está saliendo bien, estamos todo está saliendo bien porque lo estamos haciendo bien. But when there's an uphill climb. Pero entonces cuando hay que subir una montaña, hay que hacer ese esfuerzo. When it becomes difficult. Cuando ya se convierte la cosa difícil. When our legs are tired. Cuando se nos cansan las piernas. When our spirits. Cuando el espíritu nuestro is weak, está débil, he tells us, él nos dice, take it easy. Tómalo suave. No, that's when, no. That's when we need to give it our all. Es cuando tenemos que meterle a todo, como decimos cuando a todo meter, todo nuestro empeño. We have to Amén. Push past, hay que empujar y past. Atravesar a pesar del dolor y la fatiga y el cansancio. Amén, amén. Ayúdame, Señor. Es mi meta. What does 2 Corinthians, brother Carlos, 2 de Corintios 5, 10 y 11. 2 Corinthians 5, verses 10 and 11. Listen, don't be ignorant. No sea ignorante. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we are made manifest unto God. And I trust also are made manifest in your consciences. Do you know the terror of God?
¿Conoce usted el terror de Dios, el temor de Dios? Porque en inglés dice terror del Señor. It's not being preached. Eso no se predica en muchas llamadas iglesias. The terror of God. El terror, el temor. En español dice temor, pero él se refiere al terror porque lo dice en inglés así. El terror de Dios. You need to know it. Usted necesita conocer eso. All right, let's move on to Vamos point, a seguir to the next point. Al próximo punto. You reap what you sow. Usted ciega, o recoge lo que usted siembra. I just say it like that, common language. You reap. Usted recoge what you sow. Lo que siembra. Like I said, it's not brain surgery. Como ya yo les dije, no es algo complicado. You either reap good or you reap bad. O usted recoge bien o recoge mal. I'm sorry, you either sow good or you sow bad. Mejor dicho, usted o siembra bien o siembra mal. Good seed or bad seed. Buena semilla o mala semilla. The truth is, we all sow. La verdad es que todos sembramos. Somebody says, well, I'm not doing that. Alguien puede decir, yo no estoy haciendo eso. Yes, you are. Sí, lo está haciendo. The way you live. De la forma que usted vive. The choices you make. Las decisiones que usted hace. You're sowing. Usted está así sembrando. Amén. And that all the results are immediate. That's true. Y no todos los resultados de lo que usted siembra son inmediatos. That's why I had the brother read the verse that es por he read. Eso que yo quise que el hermano leyera la escritura que leyó. It is possible es posible that some people de que algunos spend their entire life pasen su vida entera very few, muy pocos I don't know of any personally, no conozco a ninguno personalmente but let's just say perhaps pero vamos a decir que a lo mejor some will spend their whole life sowing bad seed algunos pasarán toda su vida sembrando semilla mala a corrupted seed una semilla corrupta and never sow the consequences here on this never, earth never not sow never Or reap, never reap. Y nunca recoger en esta vida aquí los resultados de esa mala semilla que sembraron toda la vida. But they didn't get away with it. Pero no se crea que se escaparon y se salieron con la suya. Because there's a judgment. Porque hay un día de juicio. There's a judgment that's hay un coming. Juicio que vendrá. Amen. Listen, there's a judgment Escúcheme that's que hay un juicio que viene. Where you will be judged by God. Donde usted será juzgado por Dios. Not by any man. No por un hombre. And you won't stand with me. Y usted no va a estar parado a mi lado. Or anyone else to defend you. Ni nadie más que lo vaya a defender. It will be just you. Solo va a ser usted. And your creator. Y su creador. The God of the universe. El Dios del universo. He will judge you. Él lo va a juzgar a usted. And to be specific. Y para ser específicos. Jesus Christ will judge you. Jesucristo lo va a juzgar a usted. The one who is here now with open arms. Aquel que está aquí con sus brazos abiertos. Waiting for you. Esperándolo a usted. To come to him. Que venga a él. While there's still time. Mientras que todavía hay tiempo. One day. Un día. The Bible says. Dice la Biblia. He will appear. Que él se aparecerá. In no relationship to sin. Con ninguna relación al pecado. Because he's not going to be dealing with redemption on that day. Porque en ese día no va a haber tiempo ni va a haber el asunto de la redención. Eso no va a existir. He will be sitting. Él será juez y sentado in the judgment seat. En el trono de juicio. That makes me tremble. Señor, y eso me hace temblar. Yes. That should make you. Eso debe hacerle usted que tiemble. To tremble before God. Delante de Dios. So there's only two things that you can sow. Solo hay dos cosas que usted puede sembrar. It says, dice, aquí, in verse 8. En el versículo 8. See, that's the law. Usted ve, esta es la ley. You reap what you sow. Uno si, recoge lo que uno siembra. You got that? Ya la agarró. So this is not karma. Así que esto no es karma. El karma, que es una creencia budista. You know, one of the things that hurts my ears. Yep.
Una de las cosas que duele y me molesta oír is to hear a Christian use the word karma. Es un cristiano usar la palabra karma. I've heard some. Yo he escuchado a algunos. People that say they're Christian. Personas que se llaman ser cristianos. I hope you don't use it. Yo espero que usted no lo esté usando. I hope you have understanding. Yo espero que usted tenga entendimiento en esta mañana. Or this afternoon. O en esta tarde. That we don't believe in karma. Que nosotros no creemos en el karma. We're not Hindu. Nosotros no somos hindúes. We don't read Sanskrit. Nosotros no leemos eso. Sanskrit. Sánscrito. Sánscrito. Que es la lengua o la cosa escrita que es un lenguaje, un idioma muy antiguo of the Hindus and de los hindúes y de los budistas. Well, before that, bueno, antes de eso was God's word. Era la palabra de Dios. Amén. That's a problem with some people. Y con muchos hay problemas, personas tienen problemas con eso. Before all these Eastern philosophies, antes de todas estas religiones que son orientales y filosofías orientales, was the word of God. Existía la palabra de Dios. God was before all of that. Dios era antes de todo eso. Amén. So they're copying God. Así que ellos son los que están copiándole a Dios. We're not copying them. Nosotros no le estamos copiando a ellos. We believe that what you reap, nosotros you will creemos sow. De que lo que uno siembra, eso segará, eso recogerá. I hope you got that clear. Yo espero que eso está claro en su mente. And you don't use that vocabulary. Y no use ese tipo de vocabulario. So there's only two choices. Así que solamente hay dos opciones. So choose wisely. Así que escoja sabiamente. You either choose or sow in the flesh. O usted escoge sembrar en la carne. That's the easy one. Esa es la fácil. That's the one where you don't have to do much work. Ahí es donde no hay que hacer mucho trabajo. That's the one where you just give in to your desires. En your esa whims. Es solamente entregarse o darse el lujo a sus deseos, sus embullos, that's lo where, que usted desea, lo que la carne le pide. That's where you just give in. Ahí es donde usted simplemente se rinde, se entrega. To what feels good. A lo que le hace sentir bien. What feels right. Lo que se siente bien hacer. It's dangerous. Eso es peligrosísimo. To live a life based on our feelings. Vivir una vida basada en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Our feelings should not be a gauge. Nuestros sentimientos, nuestras emociones no deben ser como un termómetro para nosotros. As to how we live. De cómo nosotros vamos a escoger a vivir. And how we choose. Y cómo escogemos. It should be. Debe ser. The word of God. La palabra de Dios. Amén. But, you know, people, they sow in the flesh. Pero hay aquellos que siembran en la carne. And you know what happens? ¿Y sabe lo que ocurre? Eventually. Finalmente, they will reap corruption. Ellos recogen corrupción. Whatever they planted or lo que invested, ellos sembraron, lo que ellos invirtieron, whatever they spent that energy, en toda esa energía que ellos pusieron en eso, there's no benefit to no hay beneficio después. You know, there's a proverb that says, hay un proverbio que dice, you will eat. You will eat from the table of what you sowed. Comerás de la mesa de lo que tú sembraste. Another way of saying it is, you made the bed, you're going to have to lie in it. Otra forma que se dice en inglés es, hiciste esa cama, acuéstate en ella. That's the reality. Y esa es la realidad. Whether you want to accept it or not. Lo quiere aceptar o no. Whether you want to blame someone. Si usted quiere echarle la culpa a otro. The reality is this. La realidad es esta. That's what you chose. Es lo que usted finalmente escogió. That's where you focused your energy. Ahí fue donde usted concentró y enfocó su energía. That's where you wasted your time. Ahí fue donde usted malgastó su tiempo. Because it is a waste of time and energy. Porque es un malgasto de tiempo y es un malgasto de energía. To surrender to your flesh, de entregarse a su propia carne, to your own will, a su propia voluntad, to your way, a su forma. It never ends well. En esa forma, de esa manera, nunca las cosas terminan bien. Amén.
It's a terrible thing. Es una cosa terrible. Because you sacrificed. Porque usted sacrificó. How many people? ¿Cuántas personas? And I know I'm talking to several of us. Yo sé que estoy hablando a varios en esta mañana. How many of us? ¿Cuántos de nosotros? Invested in someone. Invertimos en alguien. Some of you invested in a man. Algunos de ustedes fue un hombre. You left God for a man. Dejaron a Dios por un hombre. And you invested. Y invertiste. What return did you get? ¿Cuál fue el retorno? Heartache. ¿Cuál fue el producto? Fue quebrantamiento, un corazón quebrantado, partido. Because you chose. Porque usted escogió. To please the flesh. Complacer a la carne. Now you got to live with the stigma. Ahora hay que vivir con el estigma. But there's a better way. Pero hay un camino mejor. What is it? ¿Qué es? To sow in the spirit. Sembrar en el espíritu. Everything that you sow. Todo lo que usted siembra. If you're saved. Si usted es salvo. The best thing you can do. Lo mejor que usted puede hacer. Is get sanctified. Es que obtenga la santificación. Is to die to lo mejor your es flesh. Que usted sea santificado, que muera a su carne. Yes. If you're not saved, si usted no es salvo, the best thing you can do lo mejor que usted puede hacer is get right with God. Es arreglar sus cuentas con Dios. Get saved. Sea salvo. Ask God to forgive you. Pídele a Dios perdón. Come and humble yourself. Venga y humíllese. And tell God. Y dígale a Dios. I did it my way. Yo lo hice a mi manera. I know Elvis Presley sang it. No. It was Frank Sinatra. No, he sang, Frank Sinatra sang it first. Oh, I sang corrected. Okay. But this generation doesn't know Frank Sinatra, so why mention it? Elvis Presley's old talk. Pero Frank Sinatra y Elvis Presley, los dos cantaron una versión de un canto que dice, lo hice a mi manera. I did it my way. Lo hice a mi manera. Sung it in front of millions of people. Lo cantaron delante de millones de personas. Where did it get them? ¿Y dónde los llevó? Elvis Presley, you know how he died? ¿Sabe cómo murió Elvis Presley? Bent over the toilet, estaba overdosed. Estaba jorobados arriba de un inodoro y porque había tenido una sobredosis de droga. Había pasado por una sobredosis. But yet some of you are so deceived, pero aún así algunos de ustedes son están tan engañados, so hard-headed, tan tercos, tan duros de cabeza, that you think you're going to be the exception. Right, que ustedes siguen creyendo que van a ser la excepción. That's not going to happen to me. Eso a mí no me va a pasar. Listen, it's the law of God. Escúchenme, es la ley de Dios. If you do it your way, si lo hace a su manera, what you reap, lo que usted siembra, will be garbage. Será lo que will you reap. What lo que usted reap, recoge va a ser basura. You got it? ¿Lo agarró? It will be corrupt. Será corrupto. But if you sow in the spirit, pero si usted siembra en el espíritu, if you get saved, si usted se arrepiente, si usted es salvo, if you come to God, si usted viene a Dios, and you get it right, y se arregla con él, sus cuentas con él, if you're only giving, if you're holding back, si usted se está aguantando, usted está reteniendo algo. Like some are holding back right now. Como muchos ahora están aguantando. Some. Como algunos están aguantándose. I don't know why you're holding back. Yo no sé por qué están aguantándose algunos. There's no reason to hold back. No hay razón por qué aguantarse o detenerse. But if you decide, pero si usted decide, to give 100%, darle 100%, surrender all, entregarlo todo, una entrega total, and start sowing in the spirit, y comenzar a sembrar en el espíritu, then I can guarantee you, entonces yo le puedo garantizar, that what you will reap, que lo que usted va a recoger, it will be worth it. Será algo que vale la pena. I didn't say it will be easy. Yo le dije que iba a ser fácil. Brother, could you go and get me that trash can over there? The one on wheels, bring it in here.
Hermano, usted puede ir a buscar el basurero que está afuera, que tiene rueda. I didn't say, God did not say it will be easy. Dios nunca dijo que iba a ser fácil. There's a price to pay. Hay un precio que pagar. But let's be honest. Vamos a ser honestos. With the exception of maybe a few in the audience. Con la excepción de algunos pocos en aquí en nuestra audiencia aquí en el santuario. I won't say the ones watching because I don't know. No voy a decir lo que nos miran porque no sé quiénes son. But with the exception of just a few, maybe pero con two, la excepción three, dos o tres a lo mejor de los que están aquí. We all know. Todos sabemos. That what we have sown out of the order of God. Que aquello que lo que hemos sembrado fuera del orden de Dios has been fruitless. Ha sido algo que no ha dado fruto. Now this is the part of the message that not everybody likes. Ahora esta es la parte del mensaje que a todo el mundo no le gusta. Everybody likes to skip over it. Todo el mundo le gusta como saltarle por arriba. But we can't skip over it. Pero no podemos saltarle por encima de esto. You can't skip over it. Usted no puede saltarle por encima. That's why you don't get the victory. Es por eso que usted no puede conseguir la victoria, no puede obtener la victoria. Because you cannot step over. Porque usted no puede saltar o pisarle por arriba, por encima. The established law. La ley establecida. What is it? ¿Cuál es? What you reap. Lo que usted. What I mean, what you sow. Lo que usted siembra. You've got to reap. Usted va a recoger. Many, it sounds great. Suena fantástico. What some preachers are preaching. Lo que algunos allá afuera están predicando. Come to Jesus. Venga Jesús. He'll fix your life. Él va a arreglar su vida. And everything will be great. Y todo va a salir bien. That sounds good, right, Brother Miguel? Eso suena muy bien, ¿verdad, hermano? But it's not true. Pero no es cierto. There's some things. Hay algunas cosas. That you. Que usted. Are going to have to. Get the trash can. Va a tener que abrir el basura, coger el basurero. And start plucking out. Y comenzar a tener que recoger y arrancar. You did a lot of sowing, brother. Usted sembró bastante, ¿verdad, hermano? In the world. Tú sembraste bastante en el mundo, ¿verdad? I want to help you. Te quiero ayudar. I'm not picking on you. Yo no te estoy acosando ni nada. Yeah. Solamente I'm not como ejemplo. On you. I'm trying to help you. Te quiero ayudar. Because you said you want to make it to the end, right? Porque dijiste que querías llegar al final. So I'm responsible to make sure I help you. Entonces, make it to the end. Es mi responsabilidad ayudarte a llegar al final. This is what a lot of Christians want to do. Esto es lo que muchos cristianos quieren hacer. They just want to throw the seed now. Quieren ahora solamente sembrar. Well, you cannot sow good seed where there's been bad seed. Usted no puede, pero quieren que ver que no se puede sembrar buena semilla donde ahí hay mala semilla o mala hierba. It doesn't work that way. O hierba mala. You've got to pull all that corruptible seed out of the ground. Ahora lo que vas a tener que hacer es arrancar toda esa hierba mala, toda esa semilla que está corrupta. There's, o corrompida. There's restitution you've got to make. Hay restitución que hacer. If you really are repented, si usted de verdad está arrepentido, it's not enough to get right at home. No es suficiente usted arreglar las cosas allá en su casa solo. I'm not against that. Y no estoy en contra de eso. If God talks to you si at Dios home, le habla a usted en su casa, and you repent at y usted home, se arrepiente en su casa, that's fine. Está bien. But now you've got to make restitution. Pero ahora usted tiene que hacer restitución. You can't just say, "Well, I'm here, praise God." Y decir, bueno, estoy aquí de regreso, gloria a Dios. I'm raising my hand, estoy praise God. Estoy alzando mi mano, gloria a Dios. Well, we don't know what happened. Bueno, nosotros no sabemos lo que le había pasado a usted. We don't know what's going on. Nosotros no sabemos lo que está pasando. It's not that we're doubting. No es que estemos dudando. But there's a right way. Pero hay una forma correcta there's de hacer an altar you need to come las cosas. To. Hay un altar donde tiene que venir. Come on now. This is a Church of God congregation. Vamos a ver, esto es una congregación de la Iglesia de Dios. You gotta take the steps. Usted tiene que tomar los pasos. You gotta pull. You gotta hay make que restitution. Alar esa hierba mala, hay que hacer restitución. If you did wrong, si usted hizo mal, you've got to make restitution. Entonces usted tiene que arreglar ese mal con la restitución. Not just monetary restitution. No solamente restitución monetaria. That's where people stop. Ahí es donde muchos paran. There's more cases of restitution that have nothing to do with money. Hay más casos de restitución que tienen que ver con otras cosas que con el dinero. Or stealing things.
o robar algo, robarse algo y después regresarlo. You treated someone wrong. Usted trató a alguien mal. You gotta make restitution usted tiene now. Que restituir, arreglar eso. You gotta pull that stinky weed out of the ground. Usted tiene que arrancar esa hierba sucia y mala de la tierra. And throw it in the garbage. Y botarlo en la basura. So that it gets like this. Para que sea así, que se ponga así, que se marchite. That is dead. Y se seque. Because if you just pull it out. Porque si usted solo lo arranca. And throw it over here. Y lo bota por allá. Guess what's going to happen? ¿Sabe lo que va a pasar? It's going to grow again. Va a crecer otra vez, puede retoñar otra vez. This is the part that people don't like. Y esa es la parte que a muchos no les gusta. But God tells me. Dios me dice. Whatever you reap, you sow. Que de cualquier cosa que yo siembre. I'm going to have to. Reap it. Yo voy a tener que después recogerlo. You'll have to reap it with tears. Usted va a ser que, tener que hacerlo con lágrimas. And that's a good thing. Let me tell you, that's a good thing. Y déme decirle que eso es algo bueno. I am concerned. I am concerned with today's generation. Yo estoy muy preocupado con la generación de hoy. That they don't want to take ownership. No accountability. No quieren tomar responsabilidad. Hay una palabra en inglés que there's es mejor, no pero me gusta más. Accountability. They don't want to take responsibility. Pero no quieren tomar actions. No quieren ser responsables ni admitir por lo que han hecho por sus propias acciones. Ellos quieren echárselo a todo el mundo y no asumir la responsabilidad. Well, the Bible says what you sow, you've got to reap. Bueno, la Biblia lo dice, lo que tú siembras, tú recoges. You did it. Tú lo hiciste. You've got to deal with it. Entonces ahora tienes que tratar con eso. And instead of saying, help me, pray for me. Y en vez de solamente decir, bueno, ayúdenme y oren por mí. There's nothing wrong with that. No hay nada malo con eso. But let's get it clear. Pero vamos a aclararlo. Let's understand something. Vamos a entenderlo bien. I'm not going to pray for you. Yo no voy a orar por usted. I'm being honest. Estoy siendo sincero. I am not going to pray for you. Yo no voy a orar por usted. When the solution. Cuando la solución. Is not prayer. No es oración. But to pick up. Lo que tiene que hacer primero es. Pluck out. Arrancar. What you sowed. Lo que sembraste. Amén. Many times we want to substitute prayer for hard work. Muchas veces queremos sustituir la oración por hacer un trabajo duro que le cueste. Amén. ¿Verdad? That's the law. Esa es la ley. Say, that's terrible. Alguien puede decir, pero qué terrible. No, it's not terrible. No es terrible. It's a blessing. Es una bendición. Because you know what that means? ¿Sabe por qué? ¿Qué significa eso? Where do you see the blessing in that, brother? ¿Dónde, hermano David, usted ve la bendición en eso? That means that God is faithful. Significa que Dios es fiel. To his law. A su ley. That means that when I sowed bad seed or corrupt seed. Significa que cuando yo sembré aquello que era corrupto, aquella semilla que estaba mala. Even though right now I'm picking it up with tears. Aunque ahora estoy recogiendo con lágrimas. With shame. Con vergüenza. I hope you have tears and shame, tears of repentance. Espero que tenga lágrimas de arrepentimiento y de vergüenza. You should be ashamed of yourself. Usted debe estar avergonzado de sí mismo. It means that if I'm doing this, significa que si lo estoy haciendo así, if I do it right, si lo hago bien, if I sow in the spirit, si siembro en el espíritu, that means I'm going to reap. Significa que yo voy a recoger. In the spirit. En el espíritu. If I do it right. Y que si lo hago bien. I will reap the rewards. Voy a recoger la recompensa. Let me leave this right here. As ugly as it is. Déjame dejarlo aquí tan feo como está. Because what's inside is even uglier. Porque lo que está dentro está más feo todavía. And that's how we need to see it. Y así es como tenemos que verlo. Let me just touch on the last point. Déjame tocar el último punto. I could say some other things, but I'm just going to get right to the last point. Pudiera decir otras cosas, pero solamente quiero llegar al último punto. Which is what I want to leave with you. ¿Qué es lo que quisiera dejar con ustedes? Don't give up now. No se rinda ahora. Amén. Those of us that went through the process.
aquellos de nosotros que hemos pasado por el proceso of having to pick, de tener que recoger pull out all that, y arrancar todo eso that we thought we were gonna reap some kind of benefit from que pensábamos que eso que habíamos sembrado nos iba a dar algo bueno, beneficios. And it produced nothing but tears, pero lo que produjo en vez de eso fue lágrimas, heartache, quebrantamiento, disillusion, dolores de cabeza, de decepción, desilusión, and so many other things that we could tantas say. Otras cosas que pudiéramos decir. Now we're sowing in the Spirit. Ahora estamos sembrando en el Espíritu. Let me just say this. Solo le quiero decir esto. And we heard it already. Y ya lo escuchamos. In the testimonies. En los testimonios. We've come too far. Hemos venido demasiado lejos. I hope you feel that way this morning or this afternoon. Yo espero que en esta tarde usted se sienta así. I say, you might say, well, I've only been saved a year. Usted puede decir, pero yo solamente llevo salvo un año. I've only been saved 6 months. O 6 meses. That's far enough. Hasta ahí, eso es suficiente. To me, that's far enough. Para mí es suficiente ese tramo. Don't give up now. No se rinda ahora. Nope. Don't start listening. No comience ahora a escuchar. You've come too far. A otras voces, usted ha llegado de muy lejos. You cleaned the ground. Usted ya alcanzó y obtuvo todo ese terreno que usted ganó, que you cleaned it. Y lo limpió. And now you sowed it. Ya limpió ese terreno y ahora en esa tierra está sembrando. What does the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? Psalms 126. Salmo 126. Verse 5 and 6, Sister Marisa. 126, versículos 5 y 6. 126, 5 and 6, you said? Psalms 126. 126, versículos 5 y 6. Ya decía. What does it say, Sister? ¿Qué dice, hermana? They that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Praise God. I never said there won't be any tears. And nunca dije que no iban a haber lágrimas. Because God says there porque will be tears. Dios ha dicho que van a haber lágrimas. But this is a work of patience. Pero esta es una obra, una labor que es de paciencia. This is not about immediate results. Esto no es para tener resultados inmediatos. This is about doing the work now. Esto es para hacer el trabajo, la obra ahora. Even with tears. Aún con lágrimas. Amén. Ayúdanos, Señor. Even when it feels like it's not worth it. Aún cuando se siente uno que no vale la pena. Remember the law. Recuerda la ley. What you sow. Lo que usted siembra. You will reap. Usted recogerá. Don't give up now. No se rinda ahora. Those of you that are young. A ustedes ahora que son jovencitos. You do well. Se hacen un gran bien. In sowing. In righteousness, en sembrar, in the spirit, en el espíritu de sembrar en justicia, amén. In making wise choices, en hacer decisiones sabias, based on the two witnesses, basadas en los dos testigos, the word and the spirit, la palabra y el espíritu de Dios. In the end, en el al final, you will never regret it. Usted nunca se va a arrepentir. The psalmist said, el salmista dijo, those that sow with tears, aquellos que sembraren con lágrimas, because there's a sacrifice, porque sí hay un sacrificio, there's a giving up. Hay un rendimiento, hay una entrega. The time that we spend in the field, el tiempo que nosotros pasamos en ese campo, in our ground, en nuestra tierra, means
time that we have to surrender in other things. Eso significa que son es el tiempo que estamos usando para eso y sacrificando otras cosas que pudiéramos estar haciendo. While others are doing this mientras and doing that, que otras personas están haciendo esto y haciendo lo otro. You are quietly, tú estás calladamente, consistently, consistentemente, usted está sembrando en el espíritu. Amén. Ayúdame. Some people will not understand it. Van a haber algunos que no lo van a entender a usted. Don't expect a lot of encouragement. No espere que muchos lo estén alentando a usted o aplaudiendo. Amén. Muy cierto. But if you stay the course. Pero si usted se mantiene ahí en el curso. One day. En la misma dirección. Un día you will reap usted va a recoger the rewards, la recompensa. Like the song says, that's where that hymn comes from. Es como dice el himno y es donde ahí viene el himno. Bringing in the sheaves. Que dice que ay, se fue en español. Bringing in the sheaves. Bringing in the sheaves. I will come rejoicing. Y dice, okay, pero I have to say it. No, I'm just singing it. Yo no me lo conozco. Es un canto en inglés que dice trayendo las gavilas, gavillas. Estoy diciendo un pájaro, ¿verdad? Gavila es un pájaro. Gavillas, trayendo las gavillas, como diciendo trayendo el producto de lo que yo recogí. This is trayendo el trigo, vamos a decir. This is encouraging. Esto es alentador. Amén. James 5:7-8. I'll just read it. Santiago 5, 7 y 8, solo lo voy a leer yo. He says, él dice, be patient, therefore. Sé pacientes, por lo tanto, seamos pacientes. Be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Lord. A la venida de Dios. Behold, the husbandman waited for the precious fruit of the earth. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. And have long patience for it. Aguardando con paciencia. I don't see anything yet. Yo no veo nada todavía. But I know it's in there. Pero yo sé que está ahí. Esa semilla está allá adentro. I know it's there. Yo sé que está ahí. Because I put it there. Porque la puse yo ahí. I did my part. Yo hice mi parte. I trust God will do His. Yo confío a Dios que haga la de Él. Amén. So I'm not gonna hurry up. Así que no me voy a apurar. I'm not gonna get impatient. No me voy a impacientar. I'm gonna wait on God. Voy a esperar en Dios. Just like the farmer. Igual que hace el labrador o el campesino. He doesn't plant corn today. Él no siembra hoy maíz. And expect to eat an ear of corn. Y espera comerse el maíz mañana. No, he has to wait. No, él tiene que esperar. For it to grow and para mature. Que eso produzca, para que salga, para que se madure. But he knows it's coming. Pero sabe lo que viene. Because he sowed it. Porque él lo sembró. He's taking care of it. Él lo está cuidando. We got to do the same. Tenemos que hacer lo mismo. And that's what God is saying. Y eso es lo que Dios nos dice. We got to be patient. Tenemos que ser pacientes. Is God doing his part? ¿Está haciendo Dios su parte? Oh, yes, he is. Oh, sí, seguramente until que sí. Until he receiveth the early and latter rain. Dice que aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. God will bless. Dios bendecirá. The things that you do. Las cosas que usted haga. In obedience. En obediencia. According to how he says. De acuerdo a la forma que él nos indica y él dice. Verse 8. Versículo 8. Be ye also patient. Tened también vosotros paciencia. Establish your hearts. Y afirmad vuestros corazones. You got that? Lo agarró. Get it settled. Usted tiene que ya establecer eso de una vez. You can't be doubting. Tiene que decidirlo por una vez. No puede estar dudando. You came to the altar. Vino al altar. A month ago. Hace un mes. You can't be doubting now. Ahora no es tiempo para estar dudando. You got to make your election sure. Usted tiene que hacer que su elección sea segura. You got to trust God. Usted tiene que confiar en Dios. Did you give it to him or se not? Lo dio a él o no? Right? If you're doubting, it's because you've held back. Si usted está dudando es porque usted
aguantó, retuvo algo. But if you've given it all to him, pero si usted todo se lo entregó a él, trust him. Entonces confíe en él. Yes, amen. Get your heart into it. Meta su corazón en eso. Not just your head, no solo su cabeza, but with your heart. Pero con su corazón. Get into it. Métase en eso. Get it settled. Tiene que decidirlo. Why? Por seguro. ¿Por qué? For the coming of the Lord draweth nigh. Tened también vosotros paciencia. ¿Por qué? Y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. As we conclude, al concluir, let us stand. Vamos a ponernos de pie. It will be worth it. Va a valer la pena. All that hard work, Brother Carlos. Mientras que hermano Carlos pase, por favor, y toque el piano unas estrofas. It will be worth it. Valdrá la pena. Gracias, Señor. All that hard work. Todo ese trabajo duro. All that waiting. Todo ese esperar, ese tiempo de esperar. All those tears. Todas esas lágrimas. The sacrifice. Todo ese sacrificio. It was not in vain. No fue en vano. God was right. Dios estaba en lo correcto todo el tiempo. I love to hear saints of God. A mí me encanta escuchar a santos de Dios. Testimonies. Testimonios. Saying. Diciendo. God was right. Dios estaba en lo correcto. Dios tenía la razón. God was right. Dios tenía la razón. Not the pastor. No el pastor. God was right. Dios tenía la razón. It's not the pastor. No es el pastor. It's not the Sunday school. No es la maestra o el maestro de la escuela dominical. God was right. Dios tenía la razón. All along. Todo el tiempo que pasó. He was working. Todo ese tiempo él estaba obrando. I almost quit. Casi me rendí. I almost gave up. Casi me entregué y dije, no puedo más. But I'm glad. I'm so glad. Pero qué contento estoy. I stuck it out. Que yo me mantuve. It was worth it. Valió la pena. Amén. It's always worth it. I'm reaping the rewards. Estoy ahora recogiendo la recompensa. Estoy recogiendo el galardón. And I believe. Y yo creo. With all my heart. Con todo mi corazón. That we don't have to wait to get to heaven. Que no tenemos que esperar a llegar al cielo. There's some things we can reap. Hay algunas cosas buenas que vamos a recoger aquí. That we can reap here. Que podemos recoger ahora en esta vida. That's right. Some good things that we can reap here. Algunas cosas buenas que podemos recoger aquí. Yeah, there's some things we're going to have to wait to get sí, up there. Sí, hay otras que vamos a tener que esperar recogerlas y recibirlas en el cielo. But I am a firm believer. Pero yo soy firme creyente. That if you reap right, de que so right, de que si usted siembra correctamente, there's some things you will reap. Hay algunas cosas que usted va a recoger en esta vida. Amén. So don't give up. Así que no se rinda. It's that. ¿Es eso? Or you keep having to sow garbage and reap garbage. O si no, va a seguir sembrando basura y recogiendo basura. Vamos a cantar ese coro que dice: yo me rindo ahí que canto Emmanuel. Yo me rindo.